En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. En el día de hoy tomaremos el tema la comida en conjunto. En una incursión que estaba realizando el profeta, paz y bendiciones de Dios sean para él y su familia, sus compañeros acamparon y decidieron degollar un cordero para preparar la comida. Uno de los compañeros dijo, «Yo voy a degollar al animal». Otro dijo, «Yo voy a quitarle el cuero y prepararlo». Otro dijo, «Yo voy a cocinarlo». Y el profeta, la paz y bendiciones de Dios sean para él y su familia, dijo, «Yo voy a juntar leña para el fuego». Pero todos le dijeron, «Oh mensajero de Dios, usted no debe molestarse. Quédase tranquilo, que nosotros con mucho gusto hacemos todas estas cosas para usted». El profeta, las bendiciones de Dios sean para él y su familia, dijo, «Yo sé que es así, pero a Dios no le gusta ver a uno de sus siervos con una posición diferente entre sus amigos, considerándose superior al resto». Después de decir esto, se dirigió al desierto y trajo la leña para el fuego.